Bienvenidos una vez más a Charlas de Café, edición verano. Continuamos desde Claromeco compartiendo junto a ustedes porque se ha ido enero, ha comenzado febrero, pero todavía tenemos muchísimas propuestas. El verano sigue en pie y nosotros estamos aquí para compartir junto a ustedes todo lo que pueden hacer si se acercan a disfrutar de nuestras playas. Así que comenzamos el programa desde un lugar paradisíaco que tiene Claromeco, que no sé si todos conocen ni que no sé si todos se han acercado a disfrutar todavía. Así que nosotros queríamos mostrar esta propuesta desde adentro. Estamos en el Golf Santa Ana, desde lo que es SB Terrazas del Golf, que está a cargo de Daniel Velázquez y familia, tengo entendido, ¿verdad? Bueno, ¿cómo estás, Daniel? Muy bien, buenas tardes. Sí, el plantel es familiar y tenemos una chef, que es Emilia Badestrián, y una repostera, que es Mariana Finocchio. Ese es todo el plantel. El grupo familiar somos cuatro, que estamos permanente acá, y siempre alguno de mis hijos que no está acá, pero... que se suma a colaborar. Ayuda, sí. Estas noches principalmente que han venido muy, muy, muy completo a la capacidad que tenemos nosotros. Es limitada la capacidad que tenemos nosotros. Está armado para 50 personas, no más. Por supuesto, con... un distanciamiento social que se ve clarito acá, tratando de resguardar a nosotros y resguardar a la gente. En estos días sí han tenido que venir los refuerzos familiares. Muy bien, bueno, contame un poco, Daniel, porque se hicieron cargo hace muy poquito tiempo, digamos, inauguraron ya con los protocolos en marcha. ¿Te tocó a vos, a diferencia de otros comerciantes, tal vez ya iniciarte en este proyecto con lo que tiene que ver con los protocolos? Me parece que la gente viene acatando muy bien. Ustedes cuentan con la ventaja de un espacio que les permite, aún cumpliendo los protocolos, disfrutar, ¿no?, de la amplitud. Sí, a nosotros nos llegó con la propuesta de la gente de acá del golf, del club principalmente Santana, nos llegaron en septiembre, agosto, septiembre nos llegaron con la propuesta, la estudiamos, dijimos, bueno, vamos a conocer el lugar, porque no lo conocemos, somos de Claromeco, hace 15 años no conocíamos el lugar. Bueno, qué buen ejemplo para decirle a la gente que no debes ser el único que piensa que hay que acercarse a este lugar solamente si jugás golf. No es necesario ser golfista, se puede venir a disfrutar el parque, se puede venir a ver lo que son las instalaciones, caminar por este parque que es precioso, que fue lo que primero nos impactó. Nosotros entramos, llegamos acá, subimos la emplanada que tenemos ahí atrás y la verdad que nos encantó. Es paradiso. Y ver los atardeceres desde acá tiene suyo también. Exacto, exacto. No, aparte es un combo, es el parque que está precioso, mérito de los chicos de acá del Santana, de los parqueros. La fauna que tenemos y el clima que tenemos, porque se genera como un microclima acá, al ver tanta, reparo. Exacto, tanta planta, muy alejado del pueblo, o sea, muy, acá las distancias son cortas, pero no suficientemente tenés alejado como para disfrutar del silencio. No escuchás motores, no, o sea, escuchás las aves, escuchás las plantas, escuchás el viento en las plantas, y bueno, y después la propuesta gastronómica que le hicimos nosotros, armamos con la ayuda de nuestra chef, armamos una carta bien variada, donde el predominante es pescados y marisco, que son la vedette del verano. Por supuesto que el plato que vas a encontrar en un restaurante clásico lo vas a encontrar la milanesa, vas a encontrar las carnes de cerdo, de vaquillona, o sea, es una carta con buenas pastas. Estamos trayendo desde Tres Arroyos las pastas de Cosenza, que bien, están chequeadísimas. Fuimos a lo seguro, la pesca es de acá directamente, un poco más me vienen los pescadores artesanales con el pescado aleteando todavía. La marisquería es de acá de Claromeco, le compramos a los chicos de acá de Mulders. Tenemos todos productos de acá, fresquitos del todo. Y bueno, la gente lo ha sabido aceptar, la verdad que se lo ha sumado en el recorrido gastronómico hacia la gente, lo ha sabido aceptar, nos han empezado a localizar, si bien es un lugar bastante conocido, pero bueno, como decíamos, hay gente que no ha venido nunca, no sabe por dónde ingresar. No sé cómo es esta calle por la que podemos ingresar. Ruta 73 y calle 18. Bien. En realidad el ingreso está en calle 39 y 18 el ingreso, pero hay que bajar en ruta 73, tenés la opción de venir por calle 43. Por la 43 nosotros vinimos por ahí, doblás, y hay cartelito, así que si venís por la 43 hay cartelito. Está señalizado.
Después, bueno, acá se trabaja desde la mañana, arrancamos a las 9 con los desayunos, algo bien turístico, o sea, nada de madrugar. Bien. No, no, nosotros Están los madrugadores, estamos igual. de Están los que salen temprano. a correr por la playa y después Sí. quieren desayunar. Acá viene, hay gente que sale a correr por acá Correr. adentro, sí. No, no, nosotros estamos de temprano, lo que pasa es que el servicio lo abrimos a las 9, los golfistas sí, vienen desde muy temprano. Después ya a las 12 del mediodía Ya el almuerzo. abrimos el almuerzo hasta las 15 horas. A las 15 horas, bueno, hacemos un receso de producción, de descanso. Y a las 18 volvemos a abrir, que ya esa es la hora que donde empieza a sumarse mucho más gente, que es la hora de la cervecita, la picada. Tenemos unas picadas marinas tremendas. Tenemos la picada terraza, que incluye todo lo que es la picada tradicional criolla, donde tenemos encurtidos, quesos de distintas variedades, y le sumamos algunas producciones de acá, de productores locales Bien. de escabeches, morrones de agridulces. Ah, vienen reforzadas. Sí, no, viene, o sea, nosotros las vendemos como para cuatro, pero en realidad pican seis tranquilamente, Ahora tenemos. entiendo por qué la gente se queda tantas horas, porque me contó Daniel que suelen venir familias y quedarse a disfrutar del espacio, porque además no hay problema con eso, que están 5 o 6 horas, claro, la Sí, sí, picada sí, para el sí, sí. rato. Tenemos la experiencia de mucha gente, quizá viene una parejita, tenemos un rango de edades que van desde los 25 años hasta los 70. Bien, es amplia la franja Sí, etaria con sí, la que sí, sí. trabajan. Pero suelen venir principalmente cuando están las tardes medias feas para estar al lado del mar, se instalan capaz que a las 6 de la tarde. Y cuando querés acordar, cae otra parejita y se sienta con Se ellos. Y suma. cae, y donde querés acordar, son las 11 de la noche y está esa pareja, Le metieron, ya que esas estabas en tres Aru. parejitas que picaron, cenaron y se quedaron a escuchar música. O sea, nosotros Bien. no trabajamos con recambio, no es nuestra intención, más que nada tratando de cuidar un poco por todo esto del protocolo, que la gente ocupe el lugar y se quede ahí todas las horas que quiera. Además, estos box que han Un lugar para armado, disfrutar. la verdad es que están para venir a disfrutar de la intimidad en la amplitud de este Sí, sí, espacio, sí, sí. genial. Se utiliza mucho para los festejos de aniversarios de Me pareja. Vienen imagino, bueno, y. se viene el 14 de febrero, ahora Sí, este es un buen estamos plan. armando algo importante. Estamos armando ¿Sí? para el 14, sí. Estamos ¿Podemos ahí adelantar confirmando. algo? Y lo que pasa es que todavía no me dio el Ok. ok de ¿Va cómo iba a venir a armado. haber música? Sí, vamos a traer un artista muy conocido. Vamos a ¿En traer. O sea, serio? sí, es muy ¿Local querido. o...? Sí, es local, pero Pero tiene vuelo. trayectoria nacional. Ah. Es muy querido acá en Claromecó, es muy querido en Tres Arroyos, es un. Uy, qué Sí, intriga, sí. qué intriga. Lo vamos a traer, por lo visto va a venir acompañado. Van a ser, bueno, dada la ocasión, van a ser mucho lento, Románticos, romántico. Va a ser una románticos. noche romántica, vamos a Bueno, la verdad armar. que ojalá el clima acompañe. Además cae sábado el 14, así que es un re buen plan. Exacto. Entonces estamos Es fin de armándolo. largo, porque es Es fin de el largo fin de largo. de Uy, da Carmen. por to Sí, va a estar. cierra por todos lados. Sí. Bueno, y como si da el clima, vamos a hacer como hacemos todas las noches lindas, que el salón lo terminamos armando afuera, armamos las mesas, las dejamos en las terracitas, en el patio, bien alejados unos del otro. Sí, esa es la de confianza. Trabajamos mucho con gente de Buenos Aires que viene por eso, no le gusta la Claro. aglomeración, busca la distancia, busca. Vienen a veces con nenes chiquitos, no los quieren exponer. Y además acá los pueden dejar correr en libertad y Sí, tranquilos sin peligro de que los pisen acá el auto lo más demás. peligroso es que le grite un tero. Es Claro, así. eso es lo peor que les puede Lo más pasar. peligroso que hay es eso. Bueno, ¿cómo ves el golf? Que desde acá tenés ahí un panorama. También los golfistas con muchas ganas de disfrutar estas Sí, canchas, acá ¿no? los sábados hay torneo, está el torneo del club mismo, es un torneo abierto. Hay mucha participación. Yo del deporte no Cero, soy muy claro. entendido. O sea, estoy aprendiendo ahora gracias a que los muchachos me Claro. van explicando. La verdad que el comportamiento del club conmigo es excelente. Es una colaboración, una predisposición tremenda. Así que les pido de ellos, vayan desandándome, pues yo soy Claro. neófito por completo de ellos, de este deporte al menos. Y bueno, pero viene mucha gente que ya viene con su equipito, vienen desde las ciudades que son originarios, se viene con su equipito básico, porque muchas veces traer el carro, el bolso, todo es medio. Tienen que venir con un vehículo muy grande. Y sí, se está trabajando, se está
recibiendo mucho turista a jugar y por lo que veo, porque acá cuando pagan el uso de la cancha, Grifige se le dice, te dejan los datos, te dejan el handicap y están viniendo con gente con muy buen handicap, están viniendo a jugar. Y bueno, la disfrutan en la cancha a pesar de los que de la gente que viene a jugar en el horario medio de tarde, media tarde, es bravo el tema del sol, sí. Sí, pero no, la pasión no sabe pasión, calor, sí, sí. ¿No? Sí, yo los veo llegar y cuando vuelven de dar las vueltas y digo yo, Dios, yo como, no podría. No, yo los miro desde acá. Exacto, sí, yo soy de tu team también. Yo me vendría de espectador acá a disfrutar. Solamente. Sí, sí, pero no, muestra mucha pasión. Pues, aparte, veo que es un juego que genera amistad, porque hay gente que llega sola, se queda un ratito tomando un café acá en la cafetería o una gaseosa, algo livianito como para arrancar. Y llega otro golfista, ni se conocen, uno capaz que es de Santa Fe, el otro de Córdoba o de Mendoza. Y el deporte los une. Y vas a salir, sí, bueno, se presentan, salimos juntos y arranca. La actividad deportiva viene bien. De hecho, por lo que me han comentado las autoridades del club, se ha aumentado mucho la cantidad de participantes y de socios del club. Porque es un espacio bárbaro como para salir a disfrutar de... No tengo entendido, yo no soy tampoco una conocedora de golf, pero que es una muy buena cancha. Sí, sí, aparte de ser muy buena cancha, es una oportunidad, y más este tiempo que estuvo tanta gente encerrado, o sea, de salir a caminar, disfrutar el aire. Tengo una golfista que viene y siempre dice, no jugué bien, pero le gané 4 horas de paseo al día, claro, tremendo. Sí, 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 sí. Lo hacen como un disfrute total. Bueno, Dani, ojalá toda la gente que como nosotros dos no juega al golf, igual no se pierda de conocer este espacio hermoso que además ustedes se van a ocupar de mantener activo durante todo el año, si todo sale bien. Exacto, sí. La idea es acompañar el movimiento de la gente, del turismo. Igual vamos a apostar a al menos a dar un servicio de restaurante como venimos ahora. Viernes, sábado y domingo, ya en la época invernal, nosotros ahora nos vamos a quedar abiertos hasta que no quede el último turista, incluso para los locales también, que acompañan bastante la gente de acá durante el invierno somos pocos, nos conocemos todos, entonces los ves cuando llegan, te llama la atención que dentro del trajín que tenemos en esta época, sí, se hacen un momento, un ratito para venir. El otro día vimos un colega gastronómico tuyo acá, sí, que eso habla bien, estaba, exacto, Agustín de la Posta del Faro, dijimos, sí, Agustín está acá, esto está chequeadísimo. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, no, hay muy buena relación. La gastronomía acá de Claromeco, creo yo, es excelente. Hay muy buena oferta, hay para a todos los gustos. Está la comida rápida, el plato elaborado, está el que le gusta onda bodegón. O sea, tenés todas las ofertas y creo que yo me he recorrido en otro momento que no estaba de este lado del mostrador. Me he recorrido todo en Claromeco y me ha encantado todo. O sea, no... No tengo quejas sobre eso. O sea, la verdad que es difícil, me fue difícil a mí meterme en un... En un rubro así, sí, con sí, mucha sí, competencia, sí. Pero creo que también hay público para todo. Sí, sí hay público para todo y bueno, fue todo un desafío. Nosotros veníamos del rubro de cafetería, comida rápida, como tenemos el otro comercio acá en la estación de servicio y yo ya hacía rato que estaba venía proponiéndole a mi familia poner una marisquería acá en Claromeco. Uh-huh. Y bueno, nos salió esta propuesta y bueno, vamos a ampliar un poco. Vamos a ponerlo todo junto, marisquería con todo lo que se pueda sumar a este espacio. Conocíamos a la chef, la excelencia que tiene en el trabajo. Decime un plato, Daniel, un plato que yo por ahí del pescado no soy tanto, pero decime uno con pescado y otro sin, para que si venís acá, te digo lo que están como vedette acá, te digo tres si querés, dale, te digo. Pescado. Tenemos bondiola. Sí, sale con salsa de mostaza y miel, sí. Tremendo, acompañadito con papas noisette. Eso, o sea, es de lo que no es marisquería y pescado, sí. Es lo que es ya compré. Después tenemos la pesca del día, generalmente se consigue mucho más fácil gatuzo, que también lo sacamos con papas rejilla, salsa roquefort, ¿sale? Y después, bueno, la cazuela de marisco y el salteado de marisco. El salteado de marisco yo no sé, pero la marisquería la hago yo. Ya... No es por nada, pero... Voy gastando... No, pero es por demanda, sí, o sea... Sí. Anoche nos pasó una mesa de 10 que pidieron... Quisieron probar de todo un poco, o sea, cada uno pidió una variedad distinta. Cuando fueron los meseros a retirar el servicio,
Le dijeron, queremos otra cazuela y otro salteado. Entonces, Gusto. no, eso da una satisfacción tremenda. Y después, bueno, no se pierdan la repostería. Mariana Finocchio, seguramente en Tres Arroyos muy conocida, ella, y la repostería es todo de ella. La parte de helados no, helados acá son de artesana, pero la repostería de ella, cheesecake, brownie, lemon pie, lo que Bien. pidan es exquisito. Lo digo yo que soy un degustador. Nato, sí, yo también voy por ahí. Ahí no tengo, no tengo nada que me quede afuera, me parece que No, no la bajo nada. yo me olvido de que después tengo que andar en bicicleta o que tengo que caminar mucho. Bien. Bueno, pero la verdad que Recomendable. es un complemento excelente para la gente que viene a disfrutar del lugar, porque acá tenés tiempo de degustarlo los platos, ¿viste? No, no es Te que apuran para que te no, vayas. no, no. Acá yo lo primero que le pido a los chicos, y lo digo siempre que me hacen una nota, el que viene acá a comer así, comer corriendo casi, ¿viste? Eso que es. Sí, express. Sí, exprés, no, no, no es lugar, no No es es lugar. lugar, por acá los dejamos que disfruten un buen rato. El panorama, el ambiente, escuchen buena música, elijan sus platos tranquilos, los disfruten tranquilos y que se queden todo el tiempo. Entonces, Y que se vayan con ganas de volver. sí, es que tenemos esa tendencia, no, nos vienen ya. La primera quincena en general vino fea climáticamente, entonces la gente se desanima un poco, se queda más en la casa, medio. La segunda quincena fue Explotó. excelente, explotó todo. Acá fuimos creciendo, creciendo, creciendo. Anoche fue a salón completo, incluso gente afuera con el clima que no era el El mejorcito de mejor. todo. Teníamos las terrazas completas. Así que sí, la gente nos va eligiendo y va repitiendo la elección, que eso para nosotros es Fundamental. suma, suma, sí, suma muchísimo, ¿no? Más allá de las difusiones que venimos haciendo, el boca a boca, la recomendación. El amigo que le dice, pues viene y nos dice, ah, me recomendó mi amigo, vino a cenar, anda a probar allá y después que esos manden a más gente es excelente acá, para nosotros es excelente. Por supuesto. Bueno, Daniel, la verdad que ha sido un placer conocerte y conocer la propuesta y poder compartirla con nuestra audiencia. Desde ya quedan todos invitados, desde las 9 de la mañana en adelante se pueden acercar. Entre las 3 y las 6 ahí hay Exactamente, porque un sí. pequeño recreo, pero tienen tiempo de sobra para poder aprovechar en cualquiera de las comidas la propuesta gastronómica y también el lugar. Éxitos. Exacto, muchísimas gracias. Y bueno, los esperamos a todos, a ustedes también, por supuesto. Espero que cuando gusten un mensajito y ya les preparamos un lugar y que vengan a comprobar todo lo que yo les dije. Bueno, no Muy tan solo bien. que escucharlo, sino Por comprobarlo. supuesto, yo creo que con todo lo que habló, debe tener con qué hacerle frente a esta propuesta. Entonces, así, por supuesto, desde Charlas de Café les dejamos esta invitación a que se acerquen a conocer SB Terrazas de Golf. Con más charlas de café desde Claromeco, compartiendo junto a ustedes todo lo que está sucediendo en esta temporada y acercándoles diferentes eventos y también diferentes protagonistas de la temporada. En este caso tenemos a la periodista Agustina Muda, que ha llegado una vez más a vacacionar a este lugar, en este caso con familia agrandada, porque ha sido mamá nuevamente por segunda vez hace muy poquito, así que disfrutando de unas vacaciones muy distintas, me imagino. ¿Cómo estás, Agus? Bueno, feliz año y gracias por hacerte este ratito de paz que tenés para hablar con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, sí, todos los años vengo, soy de Tres Arroyos, Claromeco es parte de mi vida, amo este lugar. Este año muy particular, no habíamos podido venir en todo el año, venimos seguido, tengo a mi abuela que tiene 90 años, que es una genia y está acá también. Y bueno, queríamos que conociera a su segunda, cuarta en realidad, pero segunda de mi lado, bisnieta. Así que bueno, aprovechamos para venir y a descansar un poco de toda esta locura que se vive con esta pandemia. Y bueno, y nos encontramos con la noticia en casa también, porque recibimos ACO el viernes Totalmente. pasado. Contame un poquito cómo fue. Bueno, primero, antes de hablar de ACO, contame cómo viviste este año vos, que te tocó por un lado ser mamá y afrontar un embarazo en condiciones tan bueno, difíciles a nivel sanitario y también a nivel profesional, ¿no? Porque para vos tener que quedarte en casa en un momento tan candente, ¿no? En el que sucedieron tantas cosas, no solamente a nivel país, sino a nivel mundial, ¿cómo lo viviste? Bueno, fue muy difícil. Yo
hace, como les contaba, hace 15 años que trabajo en el canal y bueno, y tomar la decisión de quedarme en casa para poder cuidarme yo, el embarazo, la bebé y a mi nena que tiene, cumple 3 años el mes que viene, fue difícil, fue muy conversado en familia, pensando, bueno, en los riesgos que teníamos y bueno, y esa fue la decisión. Pero sí, obviamente, fue difícil no estar en la noticia, no estar en los medios, no estar en un momento tan importante donde la comunicación y la información es muy importante y también trabajarla con mucha responsabilidad, ¿no? Pero me sirvió para estar del otro lado también. Fue un año muy difícil estar encerrada, no poder estar en contacto con lo que uno sabe hacer, con lo que uno le gusta, pero me sirvió para analizar mucho también y poder ver desde afuera un poco los medios y la información. Así que bueno, fue un año de mucha reflexión. ¿Qué te llevaste de eso? ¿Qué se sintió estar del otro lado de la pantalla siendo una ciudadana más y recibiendo esa información? Si bien vos, por tu profesión, por supuesto, estuviste en contacto con las fuentes todo el tiempo, me imagino, pero vivir esto que vos decís, cómo manejan los medios que son tan contradictorios a veces y tan ambivalentes en nuestro país. Fue difícil, creo que nos va a servir a todos, no solamente a los medios, a todos para hacer mucha autocrítica a esto que está pasando. Me parece que es fundamental la responsabilidad y eso lo digo desde siempre y me parece que esto lo dejó en evidencia de tener muy presente que del otro lado cuando nosotros comunicamos hay gente y hay gente que en este caso estuvo encerrada en su casa y que la única vía que tenía para saber lo que estaba pasando eran los medios. Y que muchas veces todo lo que se maneja en los medios, la información, el tono en el que se maneja la información, del otro lado genera angustia, genera más incertidumbre, genera más desconcierto. Nada, me parece que fue también difícil y fue un desafío para los que les tocó estar delante de cámara y a los que nos toca informar todos los días. En todos los temas es difícil, no es tan fácil dónde ponerse y ubicarse en un lugar, pero me parece que este año va a ser bisagra. Y además en un momento en el que hay tantas revoluciones en simultáneo sucediendo, ¿no? Porque por un lado los medios, que siempre históricamente han tenido su poder, por otro lado las redes, que ya venían siendo muy importantes, pero creo que en este último tiempo y sobre todo en este contexto en el que todo sucedió de manera virtual, tomaron un rol también muy importante y todo lo que sucede en ese mundillo, ¿no? También está condicionando y de alguna manera reorganizando la manera de circular de la información. Sí, creo que las redes, por un lado han logrado esto, ¿no? De podemos llamar democratizar un poco la información, de que haya más acceso, de que haya más voces que puedan mostrarse, que a veces quedan fuera. Pero también hay que ser muy cuidadoso con las redes, porque la información que está en las redes no siempre es una información que está chequeada, no siempre es información de calidad. Así que creo que el gran desafío que tenemos todos como ciudadanos para no echarle siempre la culpa a los periodistas es educarnos y formarnos para poder determinar y saber qué es lo que está chequeado, la información que es válida y la que no. Y esa es responsabilidad de los ciudadanos, ¿no? Y no ser tan fanáticos también, me parece a mí. Esto de mirar solamente el canal que entre líneas condice con mi opinión, nos quita un montón de visión, me parece, ¿no? Esto de poder cruzar las informaciones, porque en toda verdad hay un poco de mentira, en toda mentira hay un poco de verdad. Sí, bueno, hay muchos estudios en las teorías de comunicación que hablan de esto, ¿no? De que uno en realidad elige el medio con el que está de acuerdo. Por eso muchas veces cuando se dice que los medios manipulan o cambian la manera de pensar de la gente, yo no estoy tan de acuerdo. Digo, uno mira lo que sabe que tiene que ver con lo que uno cree o con lo que uno piensa. Pero sí me parece que es importante esto de poder consultar o ver diferentes voces o lugares como para ir contrastando. Pero siempre tenemos que saber que somos nosotros los que decidimos qué creer y qué no. Y que, cuanto más formados y más críticos seamos como televidentes o como consumidores, vamos a poder ser más responsables también con lo que creemos y con lo que pensamos, ¿no? Sí, y también los que le damos poder a los medios, porque siempre se lo decimos a nuestra audiencia, nosotros estamos acá porque ustedes están del otro lado, no hay manera. Totalmente, ¿no? Totalmente. Bien.
Bueno, un año en el que ha sucedido de todo, también cambios que se han dado muy vertiginosamente, como lo que tiene que ver con las luchas del feminismo, ¿no? De las mujeres, un año en el que también nos queda la legalización del aborto. ¿Cómo viste vos todo esto antes de la pandemia, ¿no? Todo lo que sucede a nivel de movimiento femenino, siendo mujer también y habiendo abierto te paso en los medios desde hace mucho tiempo, desde muy abajo, como nos contabas antes de iniciar la nota. ¿Cómo viste este camino? Creo que todas las luchas son importantes. Sí es cierto que no estoy de acuerdo con los fanatismos extremos y bajo ningún punto de vista estoy a favor de la violencia en ningún caso. Y eso a veces me choca cuando vemos marchas en las que muchas veces están los grupos feministas y terminan agrediendo a compañeros, por ejemplo, en la calle, hombres que están cubriendo una noticia, porque eso también lo hemos vivido. Me parece que es muy importante el trabajo que estamos haciendo como mujeres, como sociedad también. Me parece que hay un verdadero cambio, hay cosas de las que se hablan y hay cosas que se tienen en cuenta. Y hablo de el poder tener el derecho como mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos, pero hablo también sobre la violencia, hablo también sobre entender que muchas veces creíamos que teníamos que aceptar situaciones que se nos daban, digo, en los trabajos o en la calle, y creo que estamos todos mucho más atentos a eso. Y me parece que eso es algo que en lo que podemos decir que hemos ganado mucho terreno, que nos falta todavía mucho por recorrer, porque creo que la violencia no se justifica nunca, por lo menos yo lo veo así, pero creo que hemos avanzado mucho y me parece que estar a favor o en contra de esta ley de legalización del aborto, me parece que lo importante es poder entender al otro, ¿no? Y ponerse en el lugar del otro. Esta ley no obliga a nadie a abortar, simplemente se le da la posibilidad a que una mujer que lo ha decidido lo pueda hacer de una manera segura. Y además ya sucede, digamos, ¿no? Es solamente darle un contexto más seguro a la situación. Por eso, es que la persona que lo decide o que ha tomado la decisión, y cuando pasan estas noticias mucha gente me escribe por las redes y a veces yo digo sobre lo importante que era que se diera este debate y muchos me dicen, bueno, pero recién acabas de ser mamá. Es que no tiene que ver con eso, tiene que ver con que yo pude decidir ser mamá, cuándo ser mamá, cómo ser mamá, y me parece que está bueno que todas las mujeres puedan decidir sobre sus cuerpos. Entonces me parece que más allá de que uno esté, yo no estoy a favor del aborto, estoy a favor de que la gente o la mujer que lo decida tenga un contexto donde pueda hacerlo y pueda decidirlo. Bueno, vos, sacándote un poquito del trabajo, porque estás de vacaciones y en tus últimas horas y has tenido la amabilidad de hacerte un ratito para nosotros, igual para vos es difícil sacarte el chip de periodista, me parece, porque estando acá, descansando con tu familia, encerrada por este contexto pandémico y por la presencia de tu abuela, estuvo la aparición de COVID, vos automáticamente tuviste el instinto de compartirlo en las redes, ¿no? Y se armó toda una comunidad de fans de COVID en tus redes. Hay muchos que están siguiendo a COVID, los tenemos ahí actualizados minuto a minuto. Sí. Vamos a contarle a la gente que, bueno, este elefante marino que ha aparecido en las playas de Claromicó y que se vino a tu casa, ¿le Mira, gustó? El viernes pasado mamá salía temprano para ir a comprar algunas cosas y lo encontró acá, donde estamos ahora paradas, atrás de la camioneta, y me dice, bueno, no la voy a sacar porque no quiero asustarlo. Llegó la gente que lo está cuidando, enseguida nos pusimos en contacto con guardafauna para no molestarlo, esa es la idea. Y creo que todos los que somos periodistas, somos periodistas todo el tiempo, digo, uno no puede estar ajeno a eso. Y bueno, nada, está acá, me pareció que era algo lindo para compartir y para mostrar un poco de Claromecó también. Sí. Mucha gente. Muchos de tus colegas los han descubierto en estos últimos meses. Vos tenés la suerte de ser de acá y disfrutar de este lugar hace mucho, ¿no? ¿Has tenido comentarios acerca de eso? Sí, los vamos trayendo a todos, de a poco. Bueno, Lore Maciel, que está acá, ella tiene toda su familia acá y vino toda su infancia, pero vino Domi porque tiene una amiga, es más, se quedó acá enfrente. Domi, porque su mejor amiga vive acá enfrente. Mario, que vuelve el sábado a dar una charla. Es que yo ya les expliqué que ver un atardecer en Claromecó es como caer bajo el hechizo y no poder dejar de venir. Así que, bueno, nada, está buenísimo que lo descubran. Hay más gente del canal, Matías Santico, que viene todos los años porque tiene familia acá. Así que todos conocen, o estamos tratando de que conozcan, los paisajes de Claromecó. Sí. Bueno, muchísimas gracias por este ratito para charlar con nosotros, por tener esta amabilidad de abrir las puertas de tu casa, y que disfrutes de estas últimas horas y que vuelvas. ¿Tenés pensado volver en febrero o ya van para quedarte? No creo ya, menos en este contexto, pero bueno, nada, fueron varios días que pudimos disfrutar con la familia y, bueno, estar acá, reencontrarnos, que era lo importante, y disfrutar un poco de Claromecó también. ¿Cuándo volvés al trabajo?
Tengo que volver en febrero o marzo, bien, así que ya nos veremos por ahí. Con ganas, me imagino, de volver a retomar. Muchas, muchas ganas. Fue un año difícil de estar muy parado, pero bueno, yo creo que todo sirve, así que hay que capitalizarlo para bien y obviamente con una hija no me puedo quejar. Una hija que está muy bien de salud, así que estoy feliz, pero sí, 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 extraño, extraño el trabajo. Bueno, a disfrutar y muchísimas gracias, feliz año. Gracias, igualmente para todos. Muy bien, y así entonces las palabras de Agustina Muda que pasó por Charlas de Café. Regresamos con más Charlas de Café y te seguimos compartiendo todo lo que está sucediendo en esta temporada 2021 desde Claromeco. En este caso, una nueva propuesta comercial, una santería, una novedad para Claromeco, santería Marimar, que viene de la mano de la señora Marita Caldas, que la tenemos siempre en otro rol, rol de actriz, y le decía yo que me cuesta mucho verla así, como despersonificada en realidad, a ella en persona, ¿verdad? ¿Cómo estás? Feliz año. Ah, feliz año. Bien, bien, todo acá. Feliz, feliz con todo esto. Con este nuevo inicio. Con este nuevo inicio, sí. ¿Fue de la pandemia o, digamos, del proceso interno del parate de la pandemia o no? ¿Era algo que ya estaba? No surgió como parte de la pandemia. En cierta forma sí, porque al no tener actividades uno es como que se le abre la mente a otras posibilidades. Lamentablemente este año no pudimos hacer teatro, no pudimos juntarnos. Y un día me levanté y dije, quiero tener una santería. Así, así fue. Así de simple. ¿Cuándo fue eso? No sé. Pero en algún momento del 2020. En algún momento del 2020 dije, me gustaría, me encantaría, porque es algo que a mí siempre me gustó, aparte. ¿Sos así de utilizar los productos que estás vendiendo en este momento? Es decir, velas, ¿tenés tus rituales? Tengo mis rituales, prendo muchos sahumerios, conitos, uso fluidos, uso los aceites, uso todo. Ya llega un momento y me dicen, bueno, ¿vas a venir? Basta. Sí, claro. Las piedritas energéticas. ¿Te lleva bien con los cristales? Sí, todo. Bien. La verdad que bueno, sí. Bueno, y esa curiosidad personal, como todos los grandes emprendimientos, nació las ganas de compartirlo, me imagino, con totalmente, la gente. Totalmente, porque aparte es un rubro que te lleva a interactuar tanto con la gente y de repente que a veces vienen con algún problema o con alguna cosa y bueno, vamos a buscarle una solución, vamos a ver cómo hacemos, siempre desde el punto de que los cambios nacen de la persona, ¿no? Que es lo que yo siempre aclaro, el cambio nace desde vos. Entonces, esto es un canal para que vos puedas llegar a conseguir la paz y la tranquilidad que querés. Y bueno, y ver que a veces la gente se va bien, se va contenta, entonces bien. La gente que viene acá viene ya con cierta apertura, digamos, a lo que este espacio le puede brindar, desde ya la que viene a comprar una vela, una esencia, una estampita. Una estampita, sí, yo las estampitas las regalo, así que quiera estampitas que venga, que yo las estampitas se las doy con todo el amor del mundo. Sí. Me contabas que tu abuela tiene mucho que ver con esto. Mi abuela tiene mucho que ver. Marimar nace de la unión. Mi abuela, mi abuela fue la persona que a mí me crió. Bueno, de ahí, como yo soy María y mi abuela es Martina. Entonces Marimar nace de eso, no de Talía. No tiene nada que ver con Talía. ¿Te inculcó la fe? Mi abuela me inculcó la fe. Sí. Mi abuela era muy creyente, mi abuela creía en todo, en todo lo habido y por haber, ella creía todo lo bueno, digamos. Sí, no, bien. No, por supuesto, sí, bien. sí. ¿Tenés algún santo así que vos sientas que es tuyo? Viste que hay gente que dice, bueno, el mío es, no sé, yo me llevo bien con los arcángeles, por ejemplo, y me gusta Chamuel, pero cada persona. Yo estoy con los arcángeles también, bien. El arcángel Miguel es uno de mis protectores y Uriel es mi ángel personal. Ajá, el de la abundancia. Sí. Bueno, después está San Expedito, la Virgen, obviamente, ante todo. El Sagrado Corazón de Jesús, yo realmente creo en todos. Cuando doy es porque yo te creo lo que estoy dando y lo que estoy ofreciendo. Por supuesto que sí. Y me imagino que se despiertan un montón de cuestiones a partir de este espacio que, como decimos, se da una interacción con personas que vienen, a veces en busca de un apoyo porque están pasando un mal momento, a veces con ganas de manifestar algo y por eso se llevan una velita y demás. ¿Cuántas historias se deben despertar acá? Muchas, desde gente que viene porque tiene algún familiar enfermo,
y bueno, se lleva, qué sé yo, una velita amarilla, entonces para poder pedir la sanación, o una velita verde, y bueno, un santito de su confíe. De sus creencias, claro, sí. Y bueno, y te cuentan y te dicen, viste, y qué sé yo. Y a un año en el que nos, el 2020 y el 2021 es una gran continuación del 2020, en el que nos ha movilizado por completo, ¿no? Y necesitamos aferrarnos a las creencias, aferrarnos a algo que nos ayude a sentirnos bien. Bueno, para vos también un año distinto, como lo decíamos, se paró el teatro, se extrañó el Via Crucis, se extrañan ahora en plena temporada las obras. ¿Cómo lo están viviendo ustedes internamente en el grupo? Y fue medio complicado, pero bueno, ya le encontramos una salida, que incluso hoy estuvo Cristina Caballero con Andrea Pinto, estuvieron hablando con Claudio Menéndez. La idea es hacer radioteatro. Bien. ¿Sí? Que vuelva el radioteatro. Exacto. ¿No? Es hacer pequeños sketch de todas las obras que hemos hecho, pero hacer mini sketch una o dos veces por semana, ir a alguno de los personajes y interactuar como para estar presentes. Para que no se extrañe tanto. Exacto. Aparte, la gente lo debe pedir también, ¿no? Sí, la gente lo debe pedir, nosotros lo necesitamos. Lo necesitamos. Es una necesidad personal de los actores. El tema del Via Crucis, se va a ver la manera de poder hacerlo, aunque sea en forma virtual. Bien. Así que bueno. Parece que todo va a caer en garras de la virtualidad. Tarde o temprano teníamos mucho las esperanzas puestas en el 2021. La situación sigue siendo delicada, así que va a haber que acudir, porque si no, esos eventos se van a extrañar demasiado. Totalmente. Lo extraña la gente, lo extrañamos los actores. ¿Puede haber Via Crucis 2021? Puede haber, sí, esa es la idea que tiró la directora, así que bueno, iremos para eso, iremos encaminados a eso. ¿Cómo estás viendo la temporada? En cuanto al público, vos sos acá, conocés la gente que circula. Tranquilo. Sí, viene bastante tranquila, pero bueno, era de esperar. Por lo menos la gente viene, puede disfrutar, pero bueno, es una temporada tranquila, tranquila. Sí. En cuanto a las personas que vienen, ¿de qué lugares? Vienen de todo el país, de todo el país. Nosotros, por ejemplo, aparte tenemos un complejo de cabañas en Dunamar y tenemos gente de Córdoba, de San Luis, de la capital. Digo, está la gente que elige siempre Claromeco, y me parece que hay mucha gente que llega por primera vez. Hay gente que por primera vez, sí. Bueno, eso me pasa acá, de escuchar acá en el negocio. Yo siempre me he ido a otros lugares. Y bueno, también quedan fascinadas con Claromeco. Sí, o sea, dicen enamoradísimas de Claromeco, pero bueno, gente que, yo sé, a través de una señora me decía, no, pues yo me iba a Miami, me iba a Punta del Este. Estaba perdiendo Claromeco, señora. ¿Qué hacía? Nosotros entendimos todo. Nosotros acá tenemos todo. Mire las playas. Así que sí. Ha cambiado un poco en eso. En eso sí. Bueno, ojalá mucha gente elija Claromeco para volver y que podamos disfrutarlo en otro contexto, ¿no? Totalmente, sí. María, vamos a decirle a la gente por dónde tiene que pasar para conocer la Santería. Bueno, Marimar está en la calle 28, entre 7 y 9, frente a la RCC, porque ahora se nos viene la RCC. Mudaron. En unos días ya está acá, los tenemos de vecino. Así que bueno, acá estamos para darles toda la energía, todo lo que necesiten y poder ayudar en lo que pueda. Bueno, que ojalá así sea y tengas un gran año. Éxitos en este nuevo emprendimiento. Gracias a ustedes, gracias. Muchas gracias. Bueno, y así entonces una nueva propuesta comercial desde Claromeco, esta Santería Marimar, que nosotros por supuesto te la mostramos a través de la pantalla de Charlas de Café. Seguimos con más Charlas de Café, edición verano, desde Claromeco, y estamos en uno de los clásicos de nuestro recorrido de la temporada, que es Cabalgatas, el establo. No habíamos llegado hasta aquí todavía y estamos una vez más con ella, que siempre nos recibe con tanta buena energía y con tanto glamour. La agarramos recién salidita de la peluquería y todo. ¿Cómo estás, Elsa? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Bien. Bueno, feliz año para empezar, porque no nos habíamos visto todavía. Contame un poquito cómo estás iniciando esta temporada tan atípica para todos y, bueno, por supuesto, no estás ajena a esto. Bueno, sí, con muchas
muchas dudas y expectativas a la vez, pero bueno, en general marcha todo en orden, tal vez con un poco más de tranquilidad en lo que es la parte turística para mí acá, pero sí se está trabajando normal, te diría. Una primera quincena que no acompañó en cuanto a clima, sabemos que esos días en los que la playa por ahí no es el mejor plan, bueno, la gente busca otras alternativas, ¿se arrimó gente de qué lugares estás recibiendo en esta temporada? Nosotros acá recibimos mucha gente de Buenos Aires, de Capital Federal, uh-huh. Muchísima gente, sí, sí. Y bueno, nada, los días esos justamente que no se puede disfrutar tanto de la playa, la gente se vuelca mucho acá para el vivero, que el vivero tiene muchas opciones en este momento, no solamente las cabalgatas, y sí, bien, la verdad que mucha afluencia de gente. Bueno, contame un poquito el equipo con el que estás trabajando, mis amigos que no los agarramos porque bueno, justo estamos en una hora complicada y están descansando un poquito también, ¿tenés los mismos de siempre? Bueno, en realidad sí, Alejandro estuvo ya hace unos cuantos años acá conmigo y Emiliano lo mismo. Nada, que bueno, que es como todo, por la edad hacen otros trabajos, otras cosas, y pero ahora bueno, están de vuelta y ingresaron otra vez al establo. En cuanto a los caballos, me refería. Ah, tenés no, más perdón. Bueno, sí, los caballos tengo algunos cambios necesarios y que son inevitables por la cantidad de años. Pero bueno, nada, y tratamos de mantener el staff siempre. Muy bien, bueno, y por supuesto la escuelita también, a full, como siempre. Contame un poquito cómo va eso, que es un espacio que vos disfrutás mucho, me parece. Ay, sí, la escuelita está a full y a mí me encanta. Yo te digo que es para es mí. Es alma docente. Sí, no sé si alma docente, pero me encanta trabajar con los chicos son maravillosos. Vos, qué sé yo, todo lo que vos les explicás, les enseñás, todo recepcionan. Eso es lo lindo. Y bueno, después ver los progresos que tienen de cada día que vienen para disfrutar, que son los martes y los jueves que nosotros estamos dando clases de escuelita. Así que bueno, nada, bien, la verdad que bien. ¿Cuántas clases mínimas tiene que tener un niño para poder amigarse con el caballo y empezar a independizarse en el uso? No, bueno, no sé, o sea, yo no te puedo decir tan exacto porque los chicos que vienen ya vacacionando y tienen X cantidad de días para venir y estar en la escuelita. Depende mucho también del niño, su confianza hacia lo que es el animal, que por ahí no tienen tanta posibilidad, que son de grandes ciudades y eso de estar con un caballo a diario ni nada por el estilo, pero sí, es rápido y es muy eficiente. Claro. Lindo. Para muchos, como lo hablamos siempre, la primera experiencia de este tipo, ¿no? Un acercamiento a un caballo, poder desplazarse por un espacio como este que nosotros tenemos tan inculcado, pero tan naturalizado, pero para muchos no es natural, digamos. Sí, no. Ya el niño, y a veces también los mayores, el tocar un caballo, uh-huh. El pelo del caballo, acariciarlo, poder darle, qué sé yo, una zanahoria, una manzana, tener eso tan cerquita, tan a mano, para ellos es maravilloso, uh-huh. es muy lindo. Y para los padres y para los chicos más experimentados también, bueno, las cabalgatas tradicionales por la playa que también son el plan. Sí, bueno, las cabalgatas nocturnas, bueno, en estos momentos estamos haciendo cabalgata de luna llena, que todo el mundo le encanta, es re lindo, son otras experiencias en realidad. Y si por ahí la naturaleza nos acompaña un poco, que podamos cruzar el arroyo porque baja la marea, o tenemos marea baja, es re lindo, de noche, cruzar el arroyo para ellos, te digo, sigue siendo para mí, así que... ¿Cuántos años haciéndolo ya? Y ya hace 26 años que estamos acá, haciendo las cabalgatas y haciendo escuelita. ¿Cuántos amigos te ha dado este espacio seguramente? Muchos, infinito. La verdad que muchos y es maravilloso. Porque por ahí crecen y bueno, están en otra cosa, pero vos pasás o mandás una foto o haces algo por las redes y enseguida están contestando o mandándote saludos. Es muy lindo. Bueno, Claromeco, la verdad es que se esperaba que esto suceda, está teniendo
mucha gente que llega por primera vez, ¿no? Por el contexto de mucha gente que se volcó a las playas regionales y a las playas nacionales, inclusive gente que se iba al exterior. ¿Cómo lo estás viendo vos? No, yo veo exactamente lo que vos me decís, gente que por ahí no, tal vez no tenía planificado en otros momentos andar por las playas de acá del sur, están llegando y están, yo veo a la gente muy contenta y muy conforme, sí, con todo. Seguramente se ganó nuevos fans esta temporada, ¿no? Eso es exactamente. Además, muchos famosos han venido también, sí, que le han dado, ¿no?, como un tinte mediático a nuestras playas. Seguro, seguro, sí, sí, es así. Pero bueno, bien, la verdad que bien. La gente, lo principal de esto es que el turista quede bien y quede conforme, uh-huh, con el lugar, con lo que podamos brindar todos en general, para que ellos lo pasen bien. Muy bien. Bueno, contarle a la gente entonces que siempre hay alguien que se suma, los horarios en los que funcionan, las cabalgatas y la escuelita, y los chicos pueden venir una sola clase, tienen que venir toda la semana, ¿cómo es eso? No, eso es totalmente libre, los chicos pueden venir si quieren venir una o más clases, eso lo deciden los papás y los chicos. Siempre están bienvenidos, no importa si es una sola clase, es muy importante que participen, que eso es una de las cosas que yo siempre digo, que está bueno integrarse. Sí, ese contacto es totalmente transformador. Sí, pero los chicos cuando están en grupo y están todos con lo mismo, es maravilloso verlos. Y más este año, ¿no?, que los chicos vienen de tanto aislamiento, de pasarla tan mal, de sin poder estar en las clases, de repente compartir un momento con otros chicos es, bueno, sumamente importante. La verdad que es impagable, vos ves que a la mañana llegan temprano esperando su caballito, ya nombrando el caballo que ellos quieren que yo les alcance o les otorgue, así que bien, y los papás también disfrutan ver los chicos en esta situación y que bueno, que pueden venir las veces que quieran. Siempre trabajamos 2 días a la semana, que sería martes y jueves, a partir de las 9 de la mañana. Bien, y después para las cabalgatas nocturnas. Para las cabalgatas nocturnas los estamos haciendo todos los días a partir de las 8, o sea, 20 horas tienen que estar acá en el establo. Intentamos salir 20:30 para a veces ver si podemos ver la bajada del sol, que también es muy lindo, es precioso. Y bueno, nada, eso es con reserva, una reserva previa. Y después tenemos las excursiones al caracolero, que eso lo hacemos cuando tenemos un grupito y eso también va con reserva previa. Bueno, ahí tenemos todas las alternativas de este espacio que es hermoso, que por supuesto continúa activo durante todo el mes de febrero y marzo, parte, sí, de marzo también. O sea, la idea siempre fue y es estar hasta después de Semana Santa. Uh-huh. Y estamos a full como estamos ahora hasta terminar temporada. Bueno, gracias por recibirnos, como siempre, Elsa, un placer visitarte. Gracias a ustedes y me encanta tenerlas las dos acá, un placer saber que viene Carlita. Aparte siempre estamos a tono nosotras, sí, con estos ni hablar. Bueno, muchas gracias. No, por favor, y así entonces les dejamos una buena alternativa para disfrutar aquí en Claromeco, Cabalgatas El Establo, con propuestas para todas las edades y para todos los gustos. De esta manera vamos llegando al final de una nueva edición de Charlas de Café. Nos tenemos que despedir. Antes, por supuesto, quiero agradecerle a Cristina Alonso de Hechizadas por este look. Miren lo que son estos aros, que me los han elogiado un montón. Estos corazones hermosos, súper lindos, y este vestido sumamente colorido, el amarillo, me encanta. Así que gracias, Cris, por esto. A ustedes, como siempre, gracias por estar del otro lado. Y recuerden que nos pueden seguir en las redes, donde también pueden volver a ver nuestros programas. Charlas de Café TV en Instagram, en Facebook y en YouTube, donde están cargadas todas las entrevistas. Los despido, pero los invito a reencontrarnos en una próxima edición de Charlas de Café. Audio Jungle.